Hola, muy buenas tardes, Daira, me da gusto saludarte y conocerte y déjame decirte algo importante. Has elegido una gran carrera que estudiar, no es porque yo la haya estudiado, sino realmente cuando uno está en la educación hace estudios de las carreras del futuro. El maestro Jorge no me dejará mentir, tenemos que estar constantemente revisando cuál va a ser la oferta y la demanda a futuro, Daira, según lo que pasa en nuestros tiempos, en nuestro contexto. Entonces, pues sobra decirte, Daira, que todo lo que tiene que ver con tecnología es una de las premisas, todo lo que tiene que, o sea, es una de las carreras que va hacia futuro, marketing digital, sistemas, robótica, todas esas son para el futuro, base de datos. ¿Qué otra va para futuro? Psicología, geriatría y varias de esas carreras. Y una de las que siempre permanecen ahí es comercio internacional, porque el comercio nunca se va a acabar. Entonces, es una muy buena carrera la que has escogido, es demandante, es fuerte, cuando ya la puedas ejercer al 100%, si no es que a lo mejor ya estás por ahí ubicada en algún área. Pero pues te felicito y te doy la bienvenida al curso. Vamos a empezar con la materia de hoy que se llama visión microeconómica. Y bueno, vamos a comenzar explicando conceptos básicos de economía en esta materia, Daira, pero que son muy importantes para que tú puedas entender luego todo el proceso de, ¿cómo se llama? Del comercio a futuro, ¿sabes? Si tú no entiendes estos conceptos de economía que aparentemente son básicos, difícilmente vamos a entender todo lo demás. ¿Sí, Daira? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Ok. Voy a compartir contigo, si gustas, voy a compartir una presentación y si gustas ir tomando nota de lo que yo voy comentando, no te voy a dictar. Acuérdate que estas clases son como un refuerzo a lo que tú, al material que ya está en plataforma, y que tú vas a desarrollar tareas y vas a ver, vas a leer, a lo mejor por ahí te subo un video después. Entonces, lo importante es que tú te enfoques en lo que está en plataforma, descargues tu material, hagas tus tareas y yo nada más vengo como a dar los puntos más importantes de la semana, ¿sale, Daira? Y obviamente, pues si tienes alguna duda por ahí, yo con gusto la aclaro. Y bueno, el tema aquí, Daira, es que voy a decir, si quieres tú haciendo ahí una anotación, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, lo que te guste de lo que te guste a ti como diseñador gráfico y tomes apunte. Entonces, semana 1, introducción a la economía. Mira, Daira, tú tienes ahí en pantalla dos imágenes y la pregunta es, ¿qué estudia la economía? Pues mira, la economía tiene un principal objeto de estudio y las dos imágenes lo representan muy claramente. Por un lado, del lado derecho, así viendo la pantalla así de frente, pues tenemos un grupo de gente, mucha gente que representa a la sociedad, Daira. Y esta sociedad tiene dos características, Daira, que cada vez es más grande y cada vez demanda más cosas. Obviamente, en el transcurso de los años de la historia de la humanidad, la población mundial nunca ha ido hacia abajo, siempre ha ido creciendo. Entonces, esta sociedad demanda muchas cosas, requiere muchas cosas para su existencia. ¿Sale, Daira? Y por otro lado, tenemos lo que la Tierra nos ofrece para suplir esas necesidades. Y del otro lado son los recursos. Y pues tú ves ahí el mar, el aire, el sol, la tierra, el campo, el agua, ¿no? Todo eso es lo que nos da el planeta Tierra para darnos los recursos que necesitamos para vivir, como yo te decía. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema, Daira? La economía es muy importante para el comercio internacional porque de la economía se mueve todo el comercio, ¿sale? Entonces, lo primero que tienes que entender. Lo segundo que puedes aplicar a ti es que no hay paso, como decimos coloquialmente, Daira, no damos paso sin guarache, ¿no? Todos los políticos, los dueños de los bancos,
los empresarios más encumbrados. Todas estas personas, Daira, no dan paso sin guarache, ¿no? Entonces, todo lo que ves que pasa a nivel mundial es, lo mueve una sola cosa, y es la economía, ¿vale? Entonces, por darte un ejemplo muy claro, hoy te estoy hablando, te voy a ya dar el concepto de economía. La economía es la ciencia que estudia cómo los seres humanos vamos a administrar los recursos que, por cierto, son escasos y limitados para suplir las necesidades de este grupo de personas. Te repito, Daira. La economía va a estudiar cómo es que el hombre va a utilizar los recursos que, por cierto, son limitados para satisfacer las necesidades de una sociedad con necesidades ilimitadas y en constante crecimiento. Entonces, Daira, el tema aquí es que eso va a estudiar la economía, en eso se enfoca. Por eso es que todas las decisiones políticas y, a nivel mundial están basadas en esta premisa que te acabo de explicar, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. El COVID, hablemoslo seriamente y responsablemente. O sea, no es un tema de simulación o de sarcasmo, lo que te voy a comentar. El COVID perfectamente, digan lo que digan, hagan lo que hagan, Daira, es un virus perfectamente diseñado, expuesto desde China a su población, extendido al mundo, con el fin de reducir la población total. Te voy a dar un dato muy sencillo, Daira, que tú dentro de 3 años que acabes tu carrera, lo vas a ver. La OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, desde el año 2010-2013, viene avisando a la Organización Mundial de Comercio, a Naciones Unidas, que hay una baja producción año con año, mes con mes, de los productos básicos. Olvídate de las computadoras, olvídate de los televisores, olvídate de los celulares, de las necesidades básicas de aire para subsistir. La producción de jitomate ha bajado, la producción de maíz, la producción de arroz. Por eso es que tú cada vez ves más que los precios de todo va subiendo. Estaba leyendo hoy en la mañana, o ayer en la noche, no recuerdo, que hoy como nunca está carísimo el gas y la gasolina en España. Eso no es una casualidad, es un tema de escasez, Daira, ¿vale? Entonces, cuando la OMA avisa que empieza a haber una baja producción, se prenden las alarmas y ya la Organización Mundial de Comercio, Daira, ha anunciado que para el año 2035, que pareciera lejos, no está nada lejos, 2035-2040, tendremos una crisis alimenticia a nivel mundial. Es decir, que no va a alcanzar los alimentos para satisfacer el hambre de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues tienen que hacer estrategias porque ya se acabaron los mismos empresarios, se acabaron ya, explotaron la naturaleza y hoy en día, pues estos mismos empresarios han decidido hacer esto de los virus y pues, empezamos con la influenza y luego ahorita fue el COVID y en otros 10 años tú sabes que se espera otro y así va a ser porque hay que reducir la población mundial. No sé realmente, Daira, le perdí el dato, me quedé en 2 millones y cacho de muertos a nivel mundial, pero seguramente se sigue acumulando la cifra y pareciera poquito porque somos más de 7 mil millones, pero ojo, Daira, ya hay 2 millones y cacho que no hay que alimentar. No pierdas de vista eso, ¿sale? Ahí te va otro punto, Daira. Todo este apoyo con el respeto, Daira, a que ellos pueden hacer lo que quieran con su vida, si quieren, como la quieran llevar, pero todo tiene un fin económico. Todo este apoyo a dos cosas, a la comunidad lésbico gay y al tema del aborto, tiene implicaciones 100% económicas. En Argentina, que se aprobó el aborto hace unos meses atrás, a nivel nacional, y bueno, acaba de pasar aquí en México también, mandé a unas alumnas de otra universidad a hacer una investigación y ellas investigaron que en Argentina lo primero por lo que se impulsó el aborto fue para detener el crecimiento demográfico.
Entonces, yo siempre les digo a mis alumnas, no te creas el cuento de que les preocupas a los gobiernos, no te creas el cuento de que están preocupados por ti, no te creas el cuento de que quieren que te desarrolles. El meollo del asunto es económico. Y si tú matas a tu hijo, te deshaces de él, es una boca menos que preocuparse, Daira, por producir algo para que él coma, ¿sale? Entonces, todo eso está muy encaminado totalmente a eso. Por eso impulsan tanto eso. El segundo, a la comunidad lésbico gay. Tú sabes perfectamente que por biología, simple ciencia, se necesita un hombre y una mujer para procrear hijos. Si tú tienes un hombre y una mujer con una mujer, eso no puede suceder, así de sencillo. Entonces, va el tema. Bajo la bandera de que todos somos iguales, la inclusión, es más fácil impulsar, por eso está la identidad de género desde niños, porque si tú programas a los chicos para que les gusten los hombres y programas a las chicas para que les gusten las mujeres, lo que vas a detener es el crecimiento mundial de ahí. ¿Vale? Estas cosas yo te las platico como hombre estudiado, muy estudiado, escucho gente, tengo buenos contactos en ciertas áreas de gobierno y me platican esto, ¿sale? Entonces yo te lo paso para que mi labor contigo es prepararte para que tú salgas bien, ¿no? Y tengas las herramientas y las competencias para enfrentar el mundo actual. Entonces, en realidad, vuelvo yo a repetir, ni se preocupan por las mujeres, ni realmente les interesa si estas personas han elegido amar a alguien de su mismo sexo, que te digo, eso es otro tema, pero no están preocupados, en realidad están ocupados de que eso pase, por eso lo impulsan, porque eso trae un beneficio económico por la definición que ya te di, Vera. Acuérdate, una sociedad grandototota, con necesidades ilimitadas, con recursos muy, muy escasos. Hoy en día. Te acabo de decir que la OMA anunció crisis alimenticia, por eso es que están buscando cualquier manera, llámese enfermedad, llámese aborto, llámese uniones del mismo sexo, parar el crecimiento demográfico, porque ya no se va a poder dar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. Ahora, la economía, Daira. Un favor, Daira, como tengo la presentación, no tengo mi reloj a la mano, ¿me puedes decir qué hora es, por favor? Las 5:17. Me avisas 5:30 porque necesito parar ahí. ¿Sí? ¿Sí me ayudas con eso? Sí. Gracias, Daira. Entonces, mira, ya que te expliqué qué es la economía y qué estudia, cuál es su principal enfoque, la economía se ha dividido en dos áreas, ¿no? La economía positiva y la normativa. La economía positiva así le nombran porque en esta red vamos a encontrar dos áreas, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva de área va a describir un fenómeno, por ejemplo, nada más, el aumento del gas en España. Eso es todo, la economía descriptiva va a dar un anuncio, una descripción de cómo está la economía a nivel mundial, a nivel municipal, a nivel nacional, ¿vale? Y la teoría económica es como dice el nombre, es lo escrito, lo teórico de la economía para que podamos entender cómo funciona. Y entonces de la teoría económica vienen dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía, ¿sale? La materia se llama visión microeconómica y entonces nosotros nos vamos a enfocar primeramente, Daira, a estudiar la parte microeconómica y después vamos a estudiar la parte macro, que es la que más le atañe al comercio internacional. Pero te vuelvo a repetir, si tú no tienes la base, no entiendes la micro, pues cómo vas a entender la macro, ¿no? Entonces, en este curso nos vamos a enfocar en la microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía, Daira? Es muy sencillo. Estudia a tu familia, a mi familia, estudia a todas las familias y cómo es que nosotros tomamos decisiones económicas, Daira, ¿sale? Y estudia a las empresas y a las empresas. Ojo, entonces, ay, perdón, a las empresas y al gobierno, Daira. Entonces, acuérdate, va a estudiar la microeconomía a las familias, a las empresas y al gobierno. Va a estudiar cómo funcionan y cómo nos relacionamos los tres, ¿sale? Y ya lo macroeconómico
va a estudiar temas de Producto Interno Bruto, es decir, la producción macro del país, va a estudiar la balanza comercial, va a estudiar temas ya más de índole económico a nivel global, a nivel magno, ¿no? El empleo, el desempleo, la pobreza, estudia la macro, el tipo de cambio, estudia la macro, ¿sale? Pero eso es hasta el siguiente curso, sí lo vamos a ver, pero hasta el siguiente curso. Ahorita nos vamos a enfocar en las familias, en las empresas y en el gobierno, cómo toman decisiones económicas y cómo se mueve todo eso, ¿sale? Entonces, la economía positiva, acuérdate. Economía descriptiva, describe, simplemente nos habla de la situación económica, de lo cómo está hoy en día un país, cualquier territorio. Y la teoría económica es la teoría, el conocimiento escrito de la economía y cómo la vamos a interpretar. La interpretamos de dos formas, a nivel micro y a nivel macro. Nivel micro, familias, gobierno, empresas. Nivel macro, empleo, desempleo, pobreza, desarrollo, producto interno bruto, tipo de cambio, etc. ¿Sale? Y la otra rama es la economía normativa, que como su mismo nombre dice, es normar. ¿Sale, Daira? Toda economía a nivel nacional, a nivel mundial, tiene que estar normada por leyes y por eso se llama normativa. La política económica es eso, es todos aquellos directrices, principios económicos que vamos a seguir como nación, como familia, como empresa, como gobierno para hacer economía. Entonces, toda la economía normativa trata de eso, de cómo se regula, de cómo se opera, de cómo se legisla la economía, mientras que la positiva es la parte del conocimiento. ¿Vale, Daira? ¿Dudas hasta aquí? ¿Esta segunda diapositiva? No, profe. Perfecto. Y bueno, la economía, mi estimada Daira, pues se relaciona con todas las ciencias, ¿no? Aquí vamos a ver nada más unas cuantas, que es la relación de la economía con otras ciencias. Entonces, está la economía, se relaciona con la antropología. Acuérdate que la antropología estudia al hombre, ¿no? Estudia al hombre en su historia, en su civilización. No lo confundas, es importante entender eso, ¿no? Entonces, estudia cómo era la civilización judía, la hebrea, la fenicia, cómo somos los mexicanos y las características del hombre en cada situación. En cada región, la sociología va a estudiar al hombre, pero desde las instituciones, ¿no? Desde cómo el hombre se organiza en instituciones para dar un orden a la sociedad en la que vive. Y la psicología, obviamente, pues estudia el comportamiento individual de las personas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo eso con la economía? Todo. Porque, Daira, si tú estudias psicología y tú sabes cómo piensa una mujer, cómo piensa un hombre, qué compra una mujer, qué compra un hombre, pues tú le vendes algo. Entonces, la psicología con la economía es sumamente relevante porque la psicología le dice a la economía, le dice a la mercadotecnia, a la publicidad, que hay que venderle porque ya perfiló a las personas. Al estar en sociología, al estar estructurados por instituciones, Daira, como el IMSS, como los clubes deportivos, como las escuelas, ¿no? Entonces, la economía, pues, funciona así, porque tú, si pones hospitales privados, pues, necesitan dinero para ponerlo y te cobran la consulta. Si ponemos escuelas, necesitas ir a la escuela y necesitas pagar si son privadas. Y la antropología, pues, estudia al hombre en su territorio, en su desarrollo, en su cultura, y de igual manera, pues, eso requiere dinero para su investigación. ¿Sale? Entonces, de esa manera se relaciona. Obviamente se relaciona con la geografía humana, es muy importante, y la demografía, la población. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Daira, lo más importante es, si la economía estudia cómo vamos a ocupar esos recursos que son limitados, pues hay que ubicar los recursos, Daira, ¿estás de acuerdo? Entonces tenemos que ubicar en el país dónde se produce el mejor aguacate, pues Michoacán, en Uruapan. Oye, ¿dónde producimos plata, minerales? En Chiapas, ¿no? Oye, ¿dónde podemos agarrar buena carne de res? Pues en el norte, en Monterrey, en Coahuila, en todos esos lados. ¿Sí ves? Por eso es bien importante poder conocer la geografía, cómo estamos nosotros desplazándonos a diferentes zonas y por qué nos desplazamos. Por eso el proyecto Daira, fíjate, por eso todo tiene que ver
con economía. Por eso el presidente entiende que el norte está muy desarrollado, Daira, de verdad. O sea, Monterrey y todos esos estados. Incluso me decía hoy un amigo, que fíjate, Daira viene de Colombia, y me decía, ay, no, la gente del norte, en Colombia sí tenemos un mal pensamiento de ellos porque se creen gringos, ¿no? Pues sí, en parte tiene razón porque está muy cercano a la cultura norteamericana. La parte centro, que es donde está Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, por ahí Jalisco, ¿no? Toda esta parte también está desarrollada, son estados desarrollados. Y si volteamos al sur, Daira, pues esa es la parte más pobre de México. O sea, ¿dónde se concentra la mayor pobreza del país? Sus números grandototes los tenemos desde el tema de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Quintana Roo, todos ellos. Entonces, por eso el presidente dice, tengo que activar esa zona y por eso meter el Tren Maya y por eso le va a invertir dinero allá. Alguna vez en esta semana a mi esposa le hicieron el comentario de que es bueno ir a invertir allá. Hoy en día te recomienda comprar terrenos por Cancún, por toda esa zona, porque va a crecer la plusvalía, porque acuérdate que por ahí va a ser como el nuevo canal de Panamá, lo que antes era el canal de Panamá que se veía para el comercio, ahora lo va a hacer esa zona. Y obviamente el Tren Maya va a traer turismo, va a traer empleo, y de eso se trata. Por eso es importante entender por qué está haciendo eso el presidente y cualquier otro presidente en el mundo que entienda la geografía y decide dónde va a ponerse, dónde va a crecer la economía. Y obviamente la demografía, pues la gente va a irse para allá, Daira, ¿no? Yo doy clases desde la ciudad de Querétaro y tú sabes que Querétaro ha sufrido un crecimiento demográfico en los últimos años muy cañón. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero, porque aquí hay inversión, entonces la gente se mueve. Con la historia, con la filosofía, con el derecho, con todas tiene que ver, por supuesto. Derecho, pues ya lo vimos, economía normativa. El derecho tiene que regular cómo se mueven las relaciones comerciales. La filosofía, acuérdate que es el principio de la sabiduría, el porqué de las cosas. Entonces, pues también tiene que ver relacionado con el hombre y su forma de conducirse y de ver la vida, su cosmovisión de la vida, ¿no? Y la historia, pues obviamente nos habla pues de los errores económicos, debemos aprender de eso para seguir adelante con nuestra vida y no cometer esos mismos errores. ¿Vamos bien hasta aquí, Daira? Sí, profe. Perfecto. Luego vienen 5 problemas centrales de toda economía, Daira, que es lo que yo le puse 5, aunque algunos autores son 3, ahorita te digo los otros 2. El problema económico es qué producir, cómo lo produzco y para quién lo produzco. Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Qué producimos, Daira? Bueno, pues hay que estudiar qué es lo que demanda la población. Entonces, la respuesta es sencilla, ¿no? ¿Qué producimos en primer lugar? Pues alimentos, que es lo que yo te decía hace rato cuando poníamos te explicaba el concepto de economía. ¿Qué hay que producir? Pues arroz, jitomate, carne, lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia, ¿no? Entonces, es lo primero. O sea, la pregunta es, ¿qué produzco? Pues eso. En segundo lugar, Daira, ¿qué otra cosa se te ocurre que responda a esta pregunta? ¿Qué producir? Pues lo que la gente está pidiendo, Daira, ¿no? Hoy la gente pide tecnología, o la educación literalmente está migrando a temas virtuales, entonces la gente necesita una tablet, un celular inteligente, una laptop, entonces eso produzco porque es lo que la gente consume, ¿no? ¿Qué produzco para las mujeres? Pues cosméticos, porque les gusta, lo compran, que produzco zapatos, bolsas, tenis, también para los hombres, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué produzco? Pues lo que la sociedad necesita, ¿no? ¿Cómo lo produzco? Ahí sí ya es un tema más profundo porque necesito hacer un análisis de qué materias primas necesito, qué capital necesito, qué herramientas necesito para producirlos, qué personal necesito para que produzcan, ¿verdad? Porque puedo tener un almacén o todo un lugar donde pueda equiparlo y tener las máquinas para producir algo, pero si no tengo el personal, pues, ¿cómo lo produzco, ¿no? Entonces, tengo que resolver esa segunda pregunta, ¿cómo? ¿Y para quién? Pues, obviamente, ¿no? O sea, es el para, para la gente, pues, sí, ¿no? Entonces, la gente necesita eso, ¿no? Entonces,
Es bien importante ubicar el mercado, Daira. Nada más que, bien dijiste, para la gente, pero hay que identificar bien a qué mercado y qué producto le podemos vender a cada quien. Y todo eso produce. Ahora, los otros dos temas, Daira, que no están ahí, es que el gobierno, o bueno, la economía tiene que traer desarrollo económico. Ese es el primer lugar. ¿Qué es desarrollo económico, Daira? Que haya que un país sea capaz de crear sus propias tecnologías. ¿Me explico? Eso es crear sus propios coches, crear sus propios alimentos, crear sus propias computadoras. Digo, mi compañero de trabajo, que es un colombiano, él me dice, es que los mexicanos, fíjate las cosas, Daira, no se dan cuenta lo afortunados que son, porque en Colombia adquirir un coche es carísimo. En Colombia no vemos coches, ni de chiste, que traen en México. Porque gracias a su cercanía con los Estados Unidos y con Canadá y el Tratado de Libre Comercio que tienen con Europa, eso se les facilita más la adquisición de un coche y es más barato. Y tú y yo, Daira, diríamos, no juegues, están bien caros, ¿no? Pero imagínate, en Colombia todavía mucho más caros, ¿no? Y ese es el precio que paga México, a lo mejor le conviene más por la cercanía con Estados Unidos, pero tiene que pagar México, tenemos que pagar tú y yo mucho dinero por una Mac, por un iPhone, por un carro, porque no se produce en México, ¿no? Y los colombianos peor, porque no lo producen en Colombia. Entonces, ahí si te das cuenta, pues las políticas económicas de nuestros antiguos gobiernos y... Vamos a ver. Ya son 5:30. Gracias, Daira. Ya le continuamos el siguiente viernes. Espero que me haya... Pero no le... ¿Mande? ¿No lo quitó? No le entiendo muy bien a la plataforma. ¿No le entiendes muy bien a la plataforma? Ah, no. No sé, yo creo que eso te puede ayudar la coordinadora Nelly. A ver, estará directora. O sea, en lo de las actividades para subir, no le entiendo, o sea, no lo entiendo muy bien. Ok, a ver, Daira, no te vayas a ir. Déjame ver si está el director por aquí. Director, si escuchaste el comentario que no sabe usar bien la plataforma. Daira, ¿descargaste el manual? Sí, estoy en... ¿cómo se llama? Me aparecen donde están las actividades, pero quiero enviarla y me aparecen muchísimas. No sé si son todas esas actividades que me aparecen o no, porque me aparecen muchísimas. No es sé. Es por semana, tienes que leerle. Y aparte, es que no me aparece. Acuérdate que en la junta comenzamos que era tu propio ritmo. Ajá. Entonces, o sea que no importa, es como vayamos pudiendo o como... No le mandes todas la última semana al profe. Ah, ya entendí. ¿Sí? Ya entendí. Gracias. Okay. De nada, Daira, nos vemos. Cuídate mucho. Prof, me dijo Jadalín, porque ahorita la avisé, fue muy de premura, pero que va a tratar la otra semana así de conectarse. Es que se me pasó que era también merca de segundo. Ah, ok. Pero entonces... ¿Grabamos? Sí, adelante, profe. Okay. ¿Sí? Ok, déjame nada más compartir, entonces. Deja aquí toda esta presentación. Hola, Daira. Antes de comenzar a dar la clase, digo, ya te puedes retirar del aula, si gustas. A menos que quieras escuchar la clase de comercio y te quieras adelantar un poquito, ¿eh? Pero yo te diría que te esperes, ¿no? Te hago el comentario porque esta es una materia distinta a la de visión microeconómica, ¿sale? Todavía no acaba la clase, ¿verdad, profe? No, lo que te digo, ya acabó. Esta es para otro grupo, por eso te digo que ya te puedes retirar del aula tú sin ninguna
situación que te afecte. ¿Sale? Ok, gracias. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, de teoría, bueno, de Economía 2, les doy la bienvenida a este curso una vez más, que iniciamos este cuatrimestre. Estaremos finalizando por ahí de mediados de mes de diciembre. Y bueno, el primer tema de Economía 2, ya dejamos atrás temas de micro y de macroeconomía, y ahora vamos a enfocarnos en temas que conciernen a ambas ramas, pero ya más enfocados a términos globales, ¿no? A términos de índole internacional. Y hoy vamos a platicar un poquito de economía internacional por medio de la teoría del comercio internacional. ¿Por qué es bien importante? Pues simple y sencillamente el comercio internacional es parte de la economía, es parte del buen funcionamiento de las economías de los países. Sin comercio internacional, difícilmente un país aspira a tener un crecimiento, y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, para que cuando vean la grabación puedan tomar ahí nota. Un país próspero tiene que tener en sí dos grandes requisitos, ¿no? Bueno, quitándonos el tema de no tener gobiernos corruptos y todo ese tema, hablando económicamente, es que tiene que tener sus reservas en oro. Las reservas es literalmente los ahorros del país ante cualquier emergencia, y tiene que tener un comercio internacional sano, ¿vale? Y enfatizo comercio internacional sano porque México lo tiene medio enfermito, por eso no terminamos de despegar como nación primermundista, ¿no? Porque no se trata nada de tener comercio internacional por tener comercio internacional, se trata de tener un comercio internacional que favorezca al país. Pero ahorita vamos a explicar por qué el comercio internacional favorece más a unos países que a otros. Y esto es por medio de las teorías del comercio internacional que son parte de la economía mundial. Seguramente has escuchado, si no te lo comento, el comercio internacional es el intercambio de bienes, productos o servicios entre dos países o más, ¿no? O regiones económicas. Las economías que participan del comercio internacional se denominan economías abiertas, entonces, o de libre mercado. Entonces, el comercio internacional no es otra cosa más que el intercambio, la venta de productos entre países, uno o dos, o multilaterales, ¿no? Puede ser bilateral o multilateral. Todos los países que tienen abiertas sus fronteras al comercio son países que de libre mercado, de economía abierta, son países capitalistas, ¿no? Son países que promueven el liberalismo económico. Nuestro país es un país capitalista, promueve el liberalismo económico. Bueno, la primera teoría del comercio internacional dentro de la economía internacional es la ventaja absoluta de Adam Smith. ¿Vale? Tú lo tienes ahí en pantalla, no voy a leerlo. Te lo voy a explicar más bien en mis palabras. La ventaja absoluta es la siguiente, chicos, en pocas palabras. Todos los países tenemos la capacidad de producir, todos. Producir diferentes productos, ¿sale? Desde la industria agropecuaria, la industria minera, la industria energética, tenemos X cosas para producir. Porque por nuestra posición geográfica, cada uno de nuestros países, llámese como se llame, tiene entrada. Ahí entra Jadalín. ¿Sí me escuchas, Jadalín? Jadalín, ¿me escuchas? Es que creo que el profe está en el trabajo, pero... Ah, ok. Este. Ha de tener problemitas, pero... Sí, ya me sigo. Sí. Sí. Entonces, como les comentaba, ¿no? Según nuestra posición geográfica, los países tienen riquezas naturales por sí mismas, ¿sale? Entonces, algunos países somos más favorecidos que otros, por eso siempre es el coraje con nuestro país, porque nuestro país está geográficamente perfectamente bien ubicado en climas, en territorio,
y pues es una tristeza que no seamos un país desarrollado, ¿no? En cambio, si volteamos a Haití o a Cuba, es un tema más difícil toda la parte del Caribe, ¿no? Sin embargo, Japón es una isla también y es un ejemplo de crecimiento. Entonces, pues no podríamos decir que es una limitante. Entonces, cada país tiene un recurso que puede explotar, ¿no? O recursos que puede explotar. Ahora bien, hay que hacer un estudio geográfico de la riqueza de cada país y entender en qué productos tengo una ventaja absoluta. ¿Qué quiere decir esta ventaja absoluta? Es decir, que ese producto casi casi la tierra me lo escupe, ¿no? Se me dice, ten. Y no tengo que invertir casi nada de dinero para obtenerlo, ¿no? El gobierno, los empresarios, híjole, nada más agarran la mano y ya lo tienen. Ejemplo de México durante años, ¿no? El petróleo. Nuestro territorio, nuestros acuíferos, literalmente, ¿no? Escupaban petróleo y petróleo y petróleo, ¿no? Y todavía hoy en día nos da petróleo. Nuestra riqueza natural nos sigue dando petróleo. Otra cosa que México no batalla nada es con la plata, ¿no? Nuestras minas dan plata y otros metales preciosos. Nuestros territorios de Michoacán dan el mejor aguacate del mundo, el que más se vende, el que más comercializan. Venden tanto que todos los productores de Uruapan pues ganan un chorro de dinero, ¿no? Conozco varios de ahí y tienen sus sembradíos y de eso viven porque es tan rico el aguacate que se produce en esa zona, que es el aguacate Hass, pues es el que consumen en Estados Unidos, es el que consumen en Europa. Entonces, literalmente esa zona escupe aguacates para México, ¿no? Entonces, nos cuesta muy poquito producirlos porque realmente ya es algo que la naturaleza misma de la zona geográfica nos da esa ventaja, ¿vale? Entonces, chicos, eso es una ventaja absoluta. ¿Qué es una ventaja absoluta? Algo que tú produces, uno o varios productos, que no te cuesta casi dinero para obtenerlo, lo mínimo. Entonces, eso te va a dar una ventaja sobre otros países, ¿verdad? Chile no puede producir aguacates como nosotros producimos aguacates, ¿sale? Entonces, es bien importante entender esta ventaja absoluta. Y México tiene ventajas absolutas en algunos productos sobre varios países, ¿no? Con otros empata, otros nos superan. Pero bueno, eso es una ventaja absoluta que va muy de la mano de la siguiente teoría. La ventaja comparativa, perdón. La ventaja absoluta es del famosísimo Adam Smith, precursor del capitalismo. Y es un gran economista, vale la pena leer sus libros y si pueden investigar un poquito de él. Un alumno de Adam Smith es David Ricardo, igual el capitalista, ¿no? Entonces, David Ricardo crea la ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja comparativa? Ya sé que los países tienen ventajas absolutas en distintos productos, en uno o dos. La comparación que vamos a hacer es, ¿para qué eres bueno tú y para qué soy bueno yo? Entonces, vamos a pensar que se ponen a sentar en la mesa, se sientan a la mesa, México con España, con Holanda, ¿no? Y tú sabes que en Europa son los países donde más rica producción de carnes frías tienen, ¿no? Son muy ricas. Y consumirlo, pues es un buen manjar para nosotros. Y México, pues no es su fortaleza, ¿no? No tenemos los medios tal vez para producir ese tipo de carnes frías que ellos hacen, ¿no? Pero México, como ya te decía, pues es bueno en aguacate. Entonces nos sentamos a la mesa y lo que busca el comercio internacional en su operación, y si lo hiciéramos así, seguramente habría más desarrollo para todos los países. El tema es que, pues desafortunadamente, los países, en lugar de entender que hay que buscar un intercambio en base a nuestras ventajas, más bien quieren competir. Ahorita te explico un poquito más. Entonces, la ventaja comparativa es, ya estamos sentados, yo traigo aguacates, tú traes carnes frías. Yo vamos a hacer algo España y vamos a hacer algo México. México deja de producir toda la carne fría que haya. Fíjate qué interesante. Lo dejamos de producir porque nos cuesta dinero y no tenemos el dinero para producirlos. Y España
no sé si produzcan aguacate, te mentiría, pero si lo produjeran, aunque fuera en poco, pues es un aguacate de mala calidad, nada que ver con nosotros. Entonces España, pues tendría que dejar de producir aguacates. ¿Por qué? Porque no lo vamos a intercambiar, ¿sale? Yo le vendo los aguacates y él me vende la carne fría. Esa es la ventaja comparativa, ¿no? En donde ambos países ganemos, ganemos. Porque acuérdate que la ventaja absoluta es aquello que me cuesta producir al menor costo que mi misma naturaleza me lo da. Entonces, como no me cuesta producirlo tanto, yo puedo producirlo mucho en masa, y a España, que sí le cuesta mucho, le tiene que meter mucha lana. Entonces, se deja de preocupar de eso, más bien le mete más dinero a las carnes frías para tener más producción y vendérmela, y yo me dejo de pensar en producir carnes frías para producir puro aguacate y vendérselo a España. Y hacemos un intercambio en que económicamente nos favorezca a ambas naciones. ¿Quién sale ganando? Pues las personas que viven en los respectivos países. El comercio internacional, por eso es importante, chicos. Porque hay cosas que aunque queremos o querramos, no producimos en México, ¿no? Tenemos que permitir que entre productos extranjeros, porque si no, no tendría yo esta computadora que tengo aquí. Tú no tendrías tu teléfono, no tendríamos los micrófonos, tus audífonos. Este es Lenovo, este es Sony, todas son marcas extranjeras, ¿no? Sinceramente, pero en México no producimos, entonces nos estaríamos privando de esto, ¿no? Y obviamente los países desarrollados, pues se privarían mucho que le compren a México, pues te voy a repetir, es su comida, ¿verdad? Exportamos mucho dulce mexicano, exportamos mucha plata, mucho mineral, explotamos muchísimo también el tema, como ya te he dicho, del aguacate, exportamos también mucho petróleo. Entonces, sin duda alguna, ¿salen beneficiados los países del comercio internacional? Claro que hay beneficios, porque si no, no habría cosas en nuestros países que hoy tenemos. Los países que están cerrados al comercio o que los han bloqueado económicamente por un tema de no alinearse a lo que buscan todos los países, pues están condenados a la pobreza y están condenados tristemente, no es algo que se pueda festejar, a vivir en la prehistoria, ¿no? Como lo vemos en Cuba con coches de los 70, ¿no? Imagínate, 60. Y bueno, pues tema muy tristísimo lo que está pasando en Venezuela también, lo que pasa en Corea del Norte también, ¿no? Entonces, es importante entender que comercio nos beneficia a las naciones que hacemos comercio. Entonces, ya ubicas muy bien qué es la ventaja absoluta, algo que yo produzco al menor costo, que lo puedo vender sobre otra mercancía que otro país produce, que es fuerte en otra mercancía. Entonces, entra la ventaja comparativa y nos compramos mutuamente. Imagínate, eso sería fantástico porque entonces solo habría un productor y dándole a varios consumidores, ¿no? Obviamente lo sano en economía es que haya varios productores y haya varios compradores. Pero pues si nos limitaron nada más a eso, chicos, pues sería fantástico, ¿no? Que los que produzcan café, pues lo produzcan, los colombianos producen buen café, los mexicanos producimos buen café, pero que sean pocos los países que vendamos el café a nivel mundial y seríamos muy beneficiados, como Chile produce buenos vinos, España, Europa producen buenos vinos, México produce buenos vinos, ¿vale? Pero ya cuando un país, que es lo que yo te decía, se mete la chancla porque le da envidia y dice voy a producir vino aunque no tenga viñedos, entonces le dan la torre a todo, ¿no? Por la ambición. Entonces, estas son las dos teorías más importantes. Es más, yo podría cerrar aquí la clase. Estas son las dos teorías que tú debes manejar. La absoluta y la comparativa. De hecho, el ejercicio para esta semana está diseñado de estas dos ventajas. Yo espero que lo disfrutes porque está muy padre. ¿Vale? La tercera ventaja es una ventaja de proporción de factores. Esta la hicieron Hechner. Este lo hizo Hechner, Ole, ¿no? Y dice, retoma esto, ¿no? Dice, los países tienen ventajas comparativas en aquellos bienes que para su producción requieren más
de los factores relativamente abundantes en el país, especializándose en la exportación de sus bienes, que es lo que yo te decía. Olvidémonos de producir cosas que nos cuesta trabajo producir y produzcamos las que sí podemos hacerlo. Y bueno, ya cuando nos dedicamos a eso, se tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción los que son más escasos. Es lo que yo te decía. El comercio internacional, la proporción de factores es eso, ¿no? Tú vendes algo, tú produces algo que te cuesta muy barato porque casi casi lo haces naturalmente. Entonces yo, al contrario, ¿no? Yo te lo compro. ¿Y por qué lo compro? ¿Por qué? Porque en mi país es escaso. Ese es el tema del comercio, ¿no? ¿Por qué compramos cosas? Porque en nuestro país no se producen. Imagínense a todos los que somos, que nos gusta el universo Marvel, el universo DC, ¿no? Imagínate que no compramos las películas de Marvel, que México dijera, no, puro cine mexicano. No, bueno, pues nos damos en la torre, porque además no tenemos el dinero pues para producir, tener producciones de ese nivel, ¿verdad? No lo tenemos. Entonces, pues sería bien triste no poder ver esas películas. El cine mexicano es bueno, pero pues sí tiene sus limitantes. ¿Ves? Por eso es muy importante las ventajas absolutas y comparativas en todos los sectores, en todas las industrias, y trae muchos beneficios a nosotros como nación. Muchos beneficios. Y por último, sí, la del producto, el ciclo del producto, ¿no? Que los mercadólogos bien entenderán esto, los economistas también, los del comercio internacional, es el ciclo del producto, ¿no? Todo producto tiene una introducción, ¿sale? Tiene un crecimiento, pero obviamente enfocado al comercio. La introducción es introducir nuevos productos para cubrir la demanda nacional. Primero hay que cubrir la demanda nacional y luego exportarlos a los países, ¿sale? ¿Qué es lo que yo te decía? Bimbo, ¿no? Bimbo, México es rico en harinas y todo eso, y además pues tiene mano de obra que sabe producirlo. Entonces, lo que hace Bimbo, obviamente, es producir para México primeramente. Acuérdate que todos los gobiernos del mundo, antes de que puedas exportar, si tú eres empresario, primero te va a pedir que cubras la demanda interna. Eso es. Cuando la demanda interna está cubierta y la población tiene acceso a tu producto, entonces sí ya te dan chance de que lo vendas afuera. Entonces, esto es lo que sucede con Bimbo, ¿no? Que es lo que dice el producto de introducción. Bimbo, al entender que ya cubrió el mercado interno, va a explorar un nuevo mercado para introducir sus productos. ¿Y a dónde creen que se fue Bimbo en primer lugar? Pues a toda Sudamérica y Centroamérica. ¿Por qué? Porque tenemos mismos gustos. Hoy platicaba con un compañero que es de Colombia y me decía, es que la comida, el sazón, es muy parecido entre Colombia y México. Entonces, por supuesto, es un éxito Bimbo también aquel lado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos mismos gustos. Entonces, la manera de introducir un producto, estudiar que tu producto pueda pegar afuera. Luego viene un crecimiento, ¿no? Siempre se va a hacer una copia de tu producto en el lugar de... Una copia del producto se hace distinto, se hace en distinto lugar al país de origen y se vende en el mercado interno para captar su crecimiento. Entonces hay un crecimiento ahí. La madurez, la industria se contrae y se concentra en base al menor costo de producción. Luego hay una saturación, las ventas alcanzan el pico y luego de un periodo estable decaen hasta que aparece un producto sustituto. Y bueno, el declive en los países menos desarrollados son los que tienen buena demanda, ¿no? Entonces, cuando tu producto cae, hay que vender a los países menos desarrollados porque ahí te lo van a comprar, porque te vuelvo a repetir, carecen muchas cosas. Entonces, hay una introducción, ¿no? Y luego Bimbo se va, para su crecimiento, se va a Guatemala, le pone una empresa y hace un producto similar, nada más que con otro nombre, y se vende en Guatemala, en El Salvador, ¿no? La madurez es, pues ya obviamente cuando estamos ganando tantas utilidades que nos cuesta muy poco. Luego ya viene un tema de saturación que estamos vendiendo, pero siempre hay un declive cuando ya el producto acabó su boom y se cae. Aquí pasan dos cosas. O simplemente se estabilizan las ventas a lo que realmente vas a vender o realmente se cae tu producto. Entonces lo que tendrías que hacer es explorar otros mercados que te lo sigan comprando.
Entonces, esas son las premisas de las teorías del comercio internacional. Las dos últimas, en verdad te lo comento, son para el conocimiento, para cultura general. Las dos que importan es la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Si tú manejas esos dos, tú estás entendiendo mucho de cómo funciona la economía hoy en día, ¿sale? O cómo se pretende que funcione, porque realmente casi no funciona así, aunque hay algunos productos y hay algunos países que sí aplican ventaja absoluta y ventajas comparativas para que ambos les vaya bien, ¿sale? Bueno, chicos, pues les agradezco el tiempo y estamos en contacto el siguiente viernes. Tienen sus actividades, material en plataforma y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho. Buena tarde.